CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Luis Eduardo Ospino, coordinador médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, se pronunció frente al caso de Pablo Emilio Conde, asegurando que las cosas hay que aclararlas ante la opinión pública y que en el momento que se toma la fotografía, el paciente entra en crisis y la enfermera lo que hace es comunicarse por este medio para hacer saber qué era lo que estaba pasando. El paciente ingresa a la institución en la noche por un síndrome coronario agudo, o sea, el paciente había sufrido un infarto. El paciente se ingresa, entra a sala de reanimación, se le comienzan a hacer todas las maniobras y todo el proceso y el protocolo para manejar este tipo de eventualidad. El paciente se estabiliza y se le colocan todos los monitores y todas las alarmas para que en cualquier momento el médico pueda volver a ingresar cuando esa alarma se dispare. La alarma se dispara que indica que hay un reinfarto y el paciente entra en paro. Cuando la auxiliar, la jefe, que es la jefe que ingresa para revisar los monitores, ella comienza a través del medio de comunicación que tenemos, que es el WhatsApp, a comunicarse con el médico internista para que rápidamente regrese a la institución. El internista se encuentra en el segundo piso. Es el momento en que, cuando suenan las alarmas, ella ingresa para hacer el llamado al internista que le toman la foto. Indicó que el paciente siempre estuvo bajo el monitoreo adecuado y se le tenía al personal para su respectiva vigilancia en el momento que se presentara cualquier eventualidad. Si miran bien la foto, se ve que hay otra auxiliar dándole ambú al paciente, no estaba solamente la jefe. Eso significa que no hay ningún tipo de negligencia médica. El paciente no se muere porque la jefa esté chateando encima del paciente. No se necesita que los médicos ni las auxiliares estén encima de esos pacientes porque están unidos a una serie de monitores que disparan las alarmas cuando se presenta alguna eventualidad. Indicó además que en ningún momento no se quería entregar el cuerpo, simplemente habría que hacer las diligencias respectivas para hacerlo y en ese momento habría cosas pendientes. Al cadáver se le da salida a las 2:50 de la tarde. Ese papel se le entrega al usuario de la funeraria con el certificado de función, la boleta de salida y toda la epicrisis. Eso lo tenían ellos desde las 2:50 de la tarde. Y eso es mentira que haya sido una condición sine qua non de que borra la foto y se le da salida al paciente. El hospital indicó que el señor Pablo Emilio se le prestó la atención adecuada. CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Magdalena Medio.